La primera, vamos a comenzar con la evaluación para Gina. Primera presentación, profesora Mauta. Bueno, como estamos cortos de tiempo, Gina, has tenido, tú lo sabes, has tenido pequeñas hiperpresiones al comenzar, has titubeado y no has seguido la coreografía, que estaba muy bien elaborada, pero no ha sido listo. ¡Siete! ¡Arrancamos con un 7! Veamos. Seguimos adelante esta vez con Valeria. Bueno, Gina, como dijo el profesor Amauta, no tenemos mucho tiempo. Tienes que controlar más las fuerzas, porque eso hace que con los tiempos hay un desfase y no concuerde mucho. Tus giros, no los mires al piso. Estás mirando al piso en vez de fijar un punto. Ten cuidado en eso y no estaba mal, pero hubiera esperado más de vos porque tú eres bueno. Muy bien. 7, 14. Por favor, lo más rápido posible, los jurados. 14 puntos. 14 puntos. Jimena. 8. Atención, 22. 22 hasta el momento. Para Gina. Ronald. He advertido dudas en la coreografía. 7, 29. 29 puntos hasta ahora. Salvador Madrid. 8, 37 puntos. 37 puntos. Y ahora Carlos. 7, 44 puntos. Atención para Gina. Gina, 44 puntos. No es un puntaje nada despreciable. Hubo un problema, pero 44 anda bastante bien. Bueno, sí, me queda no aceptar todas las críticas constructivas y prepararme para el reto de mañana, la verdad. ¿Estás de acuerdo con lo que te han dicho? Sí, el jurado sabe lo que dice, por algo está ahí, ¿no? Entonces lo acepto con humildad y todo prepararme para mañana. Muy bien, perfecto. 44 puntos para